onda, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí con ustedes, Mokiesa Gaming, trayéndoles un nuevo video, capítulo 34, creo. Minecraft Hardcore con Mokiesa Gaming. Y bueno, ya llevaba como 3 días que no subía un video, señores. Y todos aquellos que me sigan en Twitter, más o menos se habrán dado cuenta el que onzas, porque es que no estaba yo presente por estas bandas. Y bueno, pues les vamos a contar un poquito sobre qué es lo que ha sucedido a medida que vamos a andar pendejeando aquí, haciendo cosas, hablando con ustedes y toda esa mamá. Nos fuimos a trabajar a Boston, Massachusetts, por si no saben más o menos dónde putas queda eso. Queda arriba en el norte, señores, casi buscando frontera con Canadá. Y de parte de nuestro trabajo, hubo una... ¿Cómo se le dice? Tuvimos que mover una clínica. Médicos que se mudaron de Boston para la ciudad de Nueva York. Entonces andábamos ahí, señores, y nos quedamos a dormir por esos lados. El trabajo fue tan imprevisto que nos avisaron con 12 horas de anticipación. ¿Qué fue lo que sucedió? Que no tuve tiempo de preparar al menos unos 4 videos para dejárselos ready ya el día que íbamos a empezar, que nos íbamos a ir, pues, y que el canal quedaran subidos y todo el pedo. Pero bueno, señores, eso fue lo que sucedió. Puta, ¿por qué no tenés unas pinches escaleras, loco? Fuck. Y bueno, pues nos fuimos por allá, loco, hicimos la mudanza, todo chévere. Empacamos todo, después a la hora de que terminamos, nos fuimos al hotel, todo el pedo. Y resulta que nos fuimos de parranda. Nos fuimos a echar unos tragos por ahí. Y pudieron haber visto, creo que quizás en Twitter, loco, puta, que lo que estábamos haciendo. Y la verdad que, fuck, ahorita ando una cruda mega ultra tan macabra, loco, que ni siquiera me soporto. Pero bueno, dije yo, les tengo que grabar algo porque ya tengo mis dillitas que no grabo absolutamente nada. Entonces aquí estamos, señores, trayéndoles un videito. A la misma vez, ya tenía como 4 días que no les traía videos de ¿cómo se llama? De Minecraft Hardcore, loco. O sea, creo que esta semana solo uno había subido. Fuck. Si no estoy equivocado, solo un video había subido. Y la verdad que los tenía muy, pero que muy olvidados. Entonces quiero pedirles disculpechons, porque no había traído videos. Pero la verdad que, puta, se puso crítica la situación, el trabajo. Y bueno, ya no vivo de YouTube como para decir, puta, vale verga todo lo demás, el trabajo, voy a dedicarme a YouTube con todo, va. Todavía no se me ha llegado esa situación en la que yo viva de YouTube. Entonces, tengo que estar nomás listo con el trabajo, pues. Si no trabajo, no como. Y bueno, pues, pero el pedo es que siempre tratamos lo posible de hacer tiempo para traerles los que son videos. Pues bueno, continuando con lo que les estaba diciendo, fuimos a Boston, loco, salimos, loco, y empezamos a tomar pura cerveza de barril. No sé cómo le digan en otros países. O sea, que no vienen en vaso, sino que te lo dan en vaso, cabrón. No vienen en botella, en vaso te lo dan. Y empezamos. Y de repente a todos se les da por comprar tequila, cabrón. Puedes escuchar esa mamá. Tequila. Empezaron a comprar chat de patrón. Y va de darle. Y puta, cada ronda era un trago de patrón y un trago de tequila, cabrón. Y puta, yo quiero decirles que yo soy borrachex. Escuchen eso. Pero de puras chelas, compadre. O sea, cero pinche, ¿cómo se llama? Cero licor. Entonces ayer, puta, me pusieron a prueba estos cabrones. Pero bueno, creo que aguanté, loco. Fui de los últimos en que no tiró la toalla. Ok, ¿a qué venía yo? Ok, las cubetas. Le hice huevo, loco, y por algún motivo, Simón, logré sobrevivir. Lo que fue esa maratónica maratón de ayer, loco, fue horrible. Y como les digo, yo no soy mucho para licor, pero bueno, le hice huevos, men, y aquí estoy. Pero qué pinche cruda la que me cargo. Ahorita creo que voy a traer una. Voy a traerme unas chelitas, loco, para quitarme este fucking malestar, men, porque sí me siento mal. Pero bueno, qué pedo, ¿no? Nadie me obligó, nadie me puso un cuchillo en el pescuezo, nadie me dijo que va. Entonces, apriete la verga, como dicen por ahí. Y estuvimos comiendo, loco, pedimos puta puras cosas exquisitas. Ah, ¿saben qué era lo mejor, loco? Que
mi jefe era el que estaba pagando por todo. Entonces ya saben ustedes, loco, agarramos esa tarjeta de crédito, papá, y la hicimos pero destrozada, compadre. La hicimos mierda esa tarjeta. Sin, no es presumiendo ni nada, más bien, puta, contentos estamos, ya que a veces el trabajo, hueputa, no nos valoran como deberían. Y bueno, creo que a todos se nos da ese problema. Loco, ya pasé, mierda, ¿por qué seguís layando? Oh my god. Le reventamos la tarjetita con 500 bolas, compadre. La tarjeta del jefe la hicimos mierda. Pero el man estaba contento. Y inclusive el que estaba pagando no es ni siquiera el jefe, sino que es empleado. So, él también dijo, loco, aprovechen, dice, porque esto se da una vez cada 30 años. So, pedimos comida, no comida en sí, sino que como bocadillos. No sé si me explico, alitas de pollo. Pedíamos camarones fritos, puta, pedíamos mini hamburguesas. O sea, ¿qué no pedimos, loco? Sinceramente, la verdad que la pasamos excelente. Oh, espérate, aquí me dijo un man que pusiera otra huevada. ¿Cuál es la tierra del Nether? Ya voy a ir a traer, ok. Oh, sí, por si no saben, hablándoles del juego, estoy haciendo una piscina, va a un sauna. Y un suscriptor me dijo que le pusiera la tierra del Nether en la parte de abajo para que se vea como que es un sauna y se ve como que el agua sale humo. Entonces, señores, contándoles la historia que continúa, tío. Estuvo de puta madre, nos levantamos hoy en la mañana en el hotel, al menos por suerte. Te daban el desayuno gratis, la verdad que comimos y bueno, 5 horas de viaje, loco. Todos con jetones, porque nos habíamos puesto la borrachera del siglo, compadre. Pero bueno, la pasamos bien. Vuelvo y repito que cuando se nos dan esas oportunidades, loco, no las desaprovechamos, porque en este trabajo, hijo de puta, a veces ni alcanza nada del dinero y es raro que nos den. Loco, ¿qué pasa, boludo? Fuck, cómo se me laguea. No sé si se notó ahí, ahora ustedes dirán si se ve o no. Pues bueno, aprovechamos, ya estamos de vuelta, señores. Voy a tratar de... Oh, shit, no. Agarra toda esa mierda rápido. Agarra. Yo oigo llorando esa mierda. Fuera. Te puede matar esa llorona de mierda. Acuérdate que estás jugando Minecraft Hardcore, no te confíes. Ajá, señores, la pasamos de madre. Oh, una de las cosas rarísimas que vimos por allá. Yo sé que la mayoría es, o sea, casi de los que me ven, creo que ninguno vive en Nueva York. Habrá unos 2 o 3. Y aquí en Nueva York, en las tiendas, no sé cómo le dirían usted, le dicen la tienda de la esquina del barrio, que te venden las papitas, las sabritas, los huevos, así, la tiendita del barrio, siempre venden cerveza. Aquí en Nueva York así es. Y en las licorerías, hay tiendas que son puras licorerías, ¿verdad? En las licorerías no te venden cervezas, puro, o sea, licor. Valga la explicación, la redundancia. Y fíjense que ayer que andábamos allá, nos vamos a una tienda y le decimos, ok, señores, sí, ¿dónde está la cerveza? Porque revisamos en todos los refrigeradores y no había cerveza. Y se nos quedan viendo raro, como que... ¿Cómo así? Me dice. Sí, le digo, andamos buscando cerveza, ¿por qué no tiene? Ustedes no son de aquí, va, nos dice. Resulta, señores, que en Boston o en el estado de Massachusetts, las tiendas no venden cerveza. Las únicas que venden cerveza son las licorerías. ¿Pueden creer esa mamá? Loco, ¿por qué no me deja ponerlo? Ahí está. Las únicas... Me dijo que se iba a salir humo de aquí. ¿Será que me vio la cara de huevón y no sale ni mierda? Algo raro que les vuelvo y les repito. Las únicas que venden cervezas aquí en ese estado son las licorerías. Y ni los supermercados venden cerveza, ni licor, ni nada. Para que vean más o menos cómo está ese pedo. Algo que nos llamó mucho la atención y, puta, desde que empezamos a preguntarle rapidísimo, se dieron cuenta de que no éramos de ahí, de ese estado. Otra de las cosas, te dejan de vender cervezas o bebidas alcohólicas a las 2 de la mañana. Las barras, los antros, discotecas, lo que sea, a las 2 de la mañana cierran. La verdad que algo muy curioso, ya que aquí en el estado de Nueva York todo es a las 4. Las licorerías cierran a las 12 de la noche, creo. Y los antros, las barras, las discotecas, todos cierran a las 4 de la mañana. La verdad que, puta, ¿por qué no haces unas pinches escaleras, cabrón? Me llamó muchísimo la atención, contándoles ahí yo, ¿va? Chismeándoles de cómo es que corre la situación por esos lados, va. Pero vuelvo y lo repito, oh, nos echamos los tragos de patrón. Como les digo, yo soy borracho, loco, pero yo soy borracho para pura cervecita, loco.
Yo no tomo licor, entonces, pero ayer, putas, fue horrible. Fue horrible, pero como vuelvo y les repito, logré sobrevivir. Bueno, ¿por qué no tenés una puerta aquí, cabrón? Hacete otra puerta porque vamos a arreglar todo este pex. Gracias a todos los que han estado apoyando, a pesar de que no he estado subiendo videos, están ahí pendientes y conversamos, platicamos, interactuamos por medio del Twitter. Y la verdad que se los agradezco un chingo. Quiero ver qué más. A todos los que se preocupan y me preguntaron qué pasaba, qué onda, qué te pasó, qué. Y no, nada más. Estábamos en trabajo. Y gracias a Dios, pues puta, eso me pone contento. Porque ahorita como estamos, lo que más necesito es trabajo. Vamos a ver qué pedo. Si le vamos a tener que volver a entrar duro a los live streams. Veo que la otra vez les gustó muchísimo el mapa que teníamos con Pedro Campos. Que era de Minecraft, pero ese era un Minecraft Survival así normal. Y viviendo ahí. ¿Ya? No mames. Puta, vete a sacar piedra, pues. Parece que les ha gustado mucho porque el otro video que subimos les gustó un chingo. A la misma vez, quiero aprovechar para hacerle una promocioncita a mi compadre, a Falta 90. Que vayan y voten por él en King of the Web. Voten por él en King of the Web. Creo que ya tiene el segundo lugar, el primer lugar, perdón, casi asegurado, señores. Y recuerden que él va a rifar un chingo de juegos valorados en $30. Yo creo que sí vale la pena, por favor, que apoyemos. Y vamos a ver qué pedo, ¿no? Que se gane el primer lugar. La verdad que yo me siento muy contento, o sea, que si de repente le va bien a él. Y creo que de lo que gana está tratando de regresarles a ustedes, que son los que nos permiten salir adelante con lo que es esto de YouTube. Bueno, ya, puta, ya, terminaste los anuncios, ya, ok. Estos auspicios comerciales fueron patrocinados por Telmex, la conexión que nunca te deja jugar a gusto. Ah, vamos a ver qué pedo, señores. Como vuelvo y les repito, ando crudo.com, ando hecho mierda. Y no había subido videos, pero gracias a todos los que están aquí. Voy a tratar de subirles un videito de Battlefield también, hablando de consejos youtuberos. ¿Se acuerdan que ya subí un video y les dije que iba a estar hablando de eso? Pues ya se viene otro videito por ahí en camino. Nomás necesito arreglar todo el setup porque la capturadora, el programa no me quiere funcionar, el de el gato. So, ya vamos a estar pendientes de eso. Y no sé, no sé qué quieren más, live stream o la serie de Minecraft Hardcore simultáneo con el Alfalfa también. Vamos a seguir trayéndoles esa. Yo odio esa fucking arena, loco. Te lo juro que la odio. Pero no sé cómo hacer para que no se caiga, espérate. Ok, aquí va. Creo que ahí es donde se pone esa mierda. Ok, deja ver. No, no creo. Pero bueno. No, ahí se va a caer como sea. Esa serie, como vuelvo y lo repito, señores, está bien perronex. Mira, siempre se cayó, tu madre. Vamos a estar trayéndoles más videos seguidos de eso. Y bueno, pues, a ver qué ondas. El video va a ser un poquito cortito, nomás quiero arreglar las escaleras, no vamos a minar mucho. Tengo que tratar de conseguir esos gatos de mierda, tengo que buscar perros, ya dimos una gran vuelta, lo que crees que encontramos algo. O sea, estamos simplemente super mega ultra salados. La textura, cualquiera que se la pregunte, está en la descripción. También vamos a poner el King of the Web para el Falta 90 en la descripción. ¿Y qué más, señores? ¿Qué más les podría decir? Si eres nuevo y no has visto todavía qué pedo, recién vas viendo estos videos, en mi canal está la playlist para que te puedas chequear lo que es capítulo desde el principio que empezamos, iba a decir, puta madre. El capítulo desde el primeritito que hicimos está bien perrón. Me gustó mucho cuando empezamos, dijimos que puta, con suerte íbamos a lograr llegar a los 8 capítulos. Me mataron un par de veces, quedamos un acuerdo. Ey, mira. What the fuck? Unos cubos brincadores, cabrón. ¿Qué pedo con esa mamada, que ¿eh? Yo no sé esta mierda, voy a botarlo, pero no ocupo esa basura. Ok, loco, mira, están asustando, loco, están bugueadex. Mira esa mierda, loco. Nunca había visto esa culerada, dale. What the fuck? Está craqueado, de puta. ¿Seré yo que estoy usando drogas o qué pedo, men? Pero esa mierda es una completa boludez. Ok, pues continuaremos, señores. El capítulo no va a durar mucho, pero ¿por
porque tenemos que ir a hacer otro par de cosillas. Pero recuerden, señores, si les está gustando la serie, no se olviden dejar su like, señores. La verdad que últimamente creo que ni llegamos a los 300 likes. Se demora un chingo. Y se acuerdan que el trato que habíamos hecho era de... ¿cómo se llama? Dejar 300 likes era la meta para poder traer lo que era un video diario. Pero últimamente creo que ni se llegan a los 250 likes. Y no se puede por eso hacer un video diario. Pues sé que muchas veces están ocupados haciendo otras cosas y toda la onda. Pero bueno, si tiene el tiempecito, no se olvide de dejar su respectivo like para poder traerles un video diario.com. Ok. Ya tengo parte de la armadura. A los primeros 30 que agarre ahorita de experiencia los voy a usar para mi armadura. Ya vamos a empezar a encantar esa madre, loco. A la misma vez voy a tener que matar a Endermans. No sé por qué estoy tan temeroso de esos cabrones, ya que los Endermans me van a dar las perlas, y las perlas me van a permitir hacer el portal, encontrar el portal para poder ir a buscar el dragón. No sé si me explico, no sé si me understand. Déjame quitarme este ojo de araña de mierda que no los ocupo, loco. Son una completa basura. Entonces, ya vamos a empezar a encantar esas mamadas. Nomás tengo que tener mucho cuidado de no morir para poder conseguir toda esa experiencia que necesito. Ya que, si no me equivoco, quedamos de acuerdo, señores, en que una muerte más. Ya he muerto dos veces. Una muerte más y se acaba lo que es la serie, señores. La verdad que ha estado buenísima. Pero bueno, todo tiene su final. Nada dura para siempre. ¿Cuántos de ustedes saben esa canción, loco? Quien me la diga es que es perrón para la música. Es una salsa, con eso les empiezo más o menos a dar una pista. Como el campeón mundial dio su vida por llegar. Nadie se la sabe, ¿verdad? ¿Qué pedo con este man? Dice, puta, ni que fuéramos tan viejitos para sabernos las canciones de Julio Jaramillo. No es Julio Jaramillo, señores. Y sí, está algo viejita la canción. Pero si eres amante de la salsa, te la tienes que saber, loco. Salsa clásica. Bueno, ya después de esa pequeña trivia, solo voy a terminar de llegar allá, loco. Y puti, me voy a terminar esa fucking escalera, man, que me han dado mucho problema. Esa experiencia la necesitamos. El resto no, pero la experiencia sí. Entonces por eso le caemos con todo. Porque la experiencia nos hará más poderosos. Vámonos acá. Y vamos a seguir haciéndole aquí. Parece que lo de la pinche sauna no funcionó, loco. Me dijo el compadre, mire, me dice, saque la tierra del Nether. O la piedra, lo que sea. Ponlo, haz un tipo jacuzzi. Ponle agua, me dijo, va. Bueno, vamos a picar el último. Ponle agua y esa mierda se va a ver como un sauna porque va a echar humo. No he hecho nada de humo. O sea, no sé si me estabas troleando, boludo, o algo hice mal. Pero bueno, ya está un jacuzzi ahí. Voy a ver si le pongo, no sé, unas mesitas, unas sillitas. Espero que no las sé hacer. O sea, tengo que ideármelas cómo entrarle a ese pex. Esto no lo ocupo, loco. Fuck you. Vamos a seguir sacando acá. Terminamos de hacer este pedo y nos vamos a terminar nuestras escaleras. Ya solo dije que iba a terminar aquel a huevo. Así me gusta. Esos soniditos son los que me gustan, compadre. Digo yo que así le hizo, va. Vamos, el hierro. Uf, papá, el hierro. Vamos a comernos esta mamada, loco. ¿Qué voto? ¿Este vidrio? No, bueno, me la voy a comer, loco. De todos modos. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué hago, boludo? ¿Qué hago? Tengo un montón de chingaderas que no ocupo. El resto lo boto. El iron. Ok, ya agarraste el iron. Ok, ahí estamos. El resto no lo ocupo, man. Nunca lo ocuparé, creo. Y es porque soy bien noob y no sé usarlo. O sea, tampoco es que digan, ¿qué pedo, loco? ¿Cómo que no lo ocupas? No, es que no lo sé usar. Solamente sé hacerlo. Pinche brújula, creo que ni ocupo. Creo que eso es lo mejor que puedo hacer con esa mamada. Ah, bueno, lo ocupo también, creo que para los pistones. No sé hacer pistones. Lo ocupo para esa mierda del ferrocarril. Quiero ocuparlo para eso. Para hacer los rieles del tren. Continuamos. Puta, ¿saben por qué no me he ido de aquí, gente?
Porque tengo esperanzas de encontrarme unos diamantex.com. Por eso que no me he ido a la mierda, porque si no, ya ratos me hubiera ido a terminar la pinche... ¿Qué pedo? Porque está tan libre ahí. Ya ratos me hubiera ido a terminar la pinches escaleras. ¿Qué hay aquí, loco? Fuck, oye, ¿lo investigamos? Pues nada. Nada. ¿Arena sería eso? Está bien raro, loco. O yo hice esa mamada. ¿Será que yo hice esa mamadex? Bueno, vámonos. Ok, ahí, a huevo. Vamos a tapar, loco, para que se vea bien pro. Así bien de aquellas. Y continuamos. Puta, pala, por favor. Pala, por favor. So, bueno, señores, ya, ¿qué les conté al principio? Viaje a Boston, emborrachada de a madres. Reventamos la tarjeta de nuestro jefe. Aprovechamos, no les hemos traído video por 3 días. Qué mal les hablé? Ah, que vayan a chequear el Alfalfa en King of the Web. Quedando crudísimo. Que les voy a traer otro video de la serie Consejos Youtuberos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que el que me adivine la canción, puta, un chingo de mamadas que hemos hablado hoy, señores. Eso, así me gusta. Eso, eso, eso. Eso, eso y eso. Mucha experiencia, ya que la necesitamos. Mira, esa no la necesito, pero me da curiosidad que atrás puede haber un Diamantex. No fue así, pero no perdimos nada con haberlo sacado. Vamos a tapar esta mierda. Aquí, aquí y aquí. Y continuamos. Apúrate. Puta, ¿cuánto llevamos ya? 20, 25, 30, 40. ¿Qué les dije? Yo lo sabía. Yo lo sabía. No mames. Te lo dije. Te lo dije. Y lo vamos a cortar así. Uno, dos, tres, cuatro. Oye, oh, yes, goddammit. Eso me gusta de ti. ¿Qué voy a botar? ¿Qué voy a botar esa mierda? Los diamantes no los dejo por nada, papá. Para que vean, señores, la paciencia rindió su fruto. Hoy sí nos vamos a la mierda. Ya no creo que encuentre más diamantes. Uf, se puso muy bueno lo que era este video ya para terminar. Al encontrar esas dosis adictivas de diamantes. Eso es lo que estábamos esperando, señores. Vamos a ir a terminar de hacer las escaleras y con eso creo que vamos a dar por terminado el capítulo de hoy. Ya que no nos sentimos muy bien, la risa no nos salió tan pro. Es por el mismo hecho de que estamos biencrudos.com. Se la estoy, pero puta, por la M. Bien, pero que bien hecho mierda. Ya nos vamos a ir a curar esta crudex. Vamos, nadie. Ok, vamos a hacer las escaleras, cabrón. ¿Estos son? Sí. Tienes que hacer 1 millón de escaleras porque esa mierda, como te digo, es grandísimo las escaleras esas. Ok, vamos a ver si con esta la hacemos. Oh, ahorita me sale un creeper por la espalda, cabrón. Y eso sí me va a reventar las pelotas. Vamos a ver, ok. Aquí, bueno, de aquí empezar, cabrón. Uno, ahí, a huevo. Tú tienes que ir aquí así. Sí. Sí. A huevo. Arreglando las escaleras.com. Ahí. Puta, pero ya se me acabaron casi, loco. No mames. Creo que ni vamos a alcanzar a llegar hasta allá afuera. No, estamos bien. Ok. Estamos bien, tío. Continúa nomás. Vámonos. Vamos a llegar lo más alto posible hasta donde se acaben y de ahí nos salimos y nos vamos para la casa.com. Yo no me queda más que agradecerle, señores, el que hayan visto el video, a todo aquel que le regaló un like y que colabora para llegar a los 300 likes por video, para que les traigamos un video diario. Se los tengo muy, pero que muy agradecidos, señores. La verdad que ustedes son los que hacen posible que esto se pueda dar. Yo empiezo a despedirme. Quedan 3 más. Uno, yo creo que aquí tenías otro poquito, ¿no? 10 más, a huevo. A huevo it is. Mira, ya casi está terminado esta mamada. Vamos a tener que conseguir. Mira, puta, bien cerquita, cabrón.
bien cerquita. ¿Tenés piedra, loco? Sí, tenés. Sí, vamos a terminarlo, loco. Vamos a terminarlo, no mames. No lo vas a dejar a medias. Vamos a ver si hay moros a la vista. Nada. Todo se ve bien. Continuamos. Continuamos. Ponemos esto aquí. Puta, digo yo que la voy a hacer con 16, pero no creo. O tal vez sí. No, 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 no. Y si eso es muy poquito, es boludo. Oh, no. Uf, qué bien, cabrón. Bueno, ya está terminado esto. Vámonos para la casa. Encontramos diamantes. Vamos a ver esta pinche mierda. Sí, mira, no hay nada ahí adentro, loco. Fuck you, man. Es una completa pizza chet. O sea, no mames. Vamos a ponerlo creativo, loco. Voy a ir a ver. Ya, solo voy a ver, para ir a ver, ¿ok? Vamos a ver si salió algo aquí. Una pinche araña. Bueno, y esa araña acaba de spawnear ahorita porque yo me puse aquí abajo, loco. Pero por lo demás no aparece nada aquí. Yo lo que tengo que hacer creo que es quedarme parado un buen ratote aquí, men. Mira, ya caíste. Pero se quedan trabadas ahí, loco. No entiendo por qué, mira. Y mira, y logra subir otra vez. Como mierda, loco. Ahí está, mira, ahí. Cae, pues, bruta de mierda, mira. No, oh, está, mira, sí. Funciona, loco, funciona, tío. Pero el pedo es que no hay animales que lleguen. Ese es el único pedo. Nada, así nomás de fácil. Ay, una completa cagada. Pero ni pedo. Y mira, ya hasta se sale, loco. Qué pedo contigo, me. Vámonos a la mierda, señores. Gracias por haber visto este video. Es hora de despedirnos. perdón, recuerden que estamos enfermos.com. Conseguimos diamante, pues bueno, y aquí seguimos, señores. Ya tenemos 21 de experiencia. Estamos ready para empezar a encantar lo que es nuestra armadura. Solamente nos falta el pantalón, a huevo. Solo el pantalón nos falta. Yo con esto me despido. Suscríbete, comenta favorita. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Se lo lavan. Nos vemos. Bye.